Ni en la peor de las pesadillas la selección española podría imaginar un escenario semejante. Derrota con suficiencia en dos partidos con 7 goles en contra y solo uno a favor. La campeona del mundo está eliminada de Brasil 2014. Tras la goleada de Holanda a Chile, ha dado la puntilla a España al imponerse a 0-2 en Maracaná. España no dio en ningún momento la sensación de poder revertir la complicada situación en la que se había metido tras caer con estrépito ante Holanda en la primera jornada. Ni siquiera la posesión del balón, muy superior a la de Chile, fue un dato positivo para los de Del Bosque, que no crearon apenas peligro a pesar de mantener el esférico. Justo en el lado contrario se situaba Chile, que no necesitaba la posesión para asustar cada vez que acechaba el área de Casillas. Potentes en la salida y rápidos en sus ataques, acabaron con España en dos jugadas, en dos goles de Vargas y Aránguiz, que hundieron a la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol español. España dice adiós al Mundial de la peor manera posible. Las caras de decepción eran palpables en la retirada de los jugadores al final del encuentro. Nadie en el equipo esperaba escribir este guión tan negativo, cerrando una época con el maracanazo particular de España. De nuevo, la falta de ritmo y el cansancio físico se dejaron notar en la sombra de la campeona del mundo.